Eddie Quintero ha entrevistado al secretario de Desarrollo Económico y le cuenta que ya mañana ingresa al país el cargamento de frijoles proveniente de Etiopía. Con esto se espera ponerle punto final a la escasez del grano, a la especulación y el acaparamiento. Bueno, una parte de los frijoles llegará el día de mañana vía terrestre de Nicaragua, ya que el barco tocó primero en Nicaragua. Vamos a tener 5.000 quintales de frijol ya a partir de mañana en Tegucigalpa, y el resto, que de las 2.000 toneladas que estamos importando, estarán llegando probablemente el fin de semana a Puerto Cortés. Yo personalmente voy a estar en Puerto Cortés esperando la llegada del barco, asegurando el pronto desaguanaje del frijol y trasladando el frijol a los almacenes de Lima, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. ¿Los 5.000 quintales son de Etiopía o vienen de Nicaragua? Son de Etiopía, pero el barco descargó primero en Nicaragua y luego se traslada a Puerto Cortés para hacer la descarga de las 2.000 toneladas. Sin embargo, le solicitamos que nos descargaran 5.000 quintales para poder atender de manera inmediata los requerimientos que tenemos a través de Banasupro y a través de los supermercados que se han aliado con el gobierno de la República para hacer este proceso de distribución amplia de frijol a precios que varían entre 46 y 55 la pierna medida. La otra semana vienen los 41.000 quintales. Los 41.000 quintales probablemente van a llegar este fin de semana o durante los primeros días de la próxima semana. Todo depende del itinerario del barco y del tiempo que se tome en cruzar el canal de Panamá, pero estamos en espera de que esto sea pronto. ¿Esta cantidad de grano qué tiempo garantiza la demanda del producto? Bueno, estamos garantizando de que vamos a tener suficientes existencias para poder cubrir todo el periodo previo a la llegada al mercado de la cosecha de primeras, que se va a estar dando aproximadamente en la última semana de julio y la primera semana de agosto. Así que estamos contentos porque vamos a tener suficiente suministro para atender adecuadamente todas las necesidades de consumo en el país. La inversión que está haciendo el Estado es de más de 50 millones de lempiras para comprar este grano y ponerlo a disposición de toda la ciudadanía hondureña a un precio que, como les menciono, varía entre 46 y 55 lempiras. Un poco tarde, ¿verdad, señor ministro? Porque tuvieron que haber quedado abastecidos también para esta primera parte del año. Ojalá y esto, como dice él, no ocurra a finales de 2014.